Sería deseable que no sucedieran elementos dentro de la libertad sindical, pero uno aspira a una toma de conciencia mayor por parte de los trabajadores, porque esto implica un beneficio para todos, ¿verdad? Y hay intereses que están por encima de los intereses corporativos. Durante las negociaciones, gente de UPM, los representantes de UPM, ¿han manifestado algún tipo de preocupación por las medidas sindicales que se toman en nuestro país, por el relacionamiento laboral y demás? Se dialogan todos los temas, se dialogan los temas de fondo en los cuales se está trabajando, y si hay algunos temas de coyuntura de estos se dialogan y se tratan de resolver, canalizándolos a través de los ministerios que corresponden. ¿Pero hay preocupación por parte de UPM de eso? Digamos, las preocupaciones son las normales. Siempre dijimos que en este caso y en este proceso es una empresa que conoce el país y conoce todas las virtudes que el país tiene y conoce, digamos, cómo el país se maneja en determinados ámbitos. Por lo tanto, apelamos a eso, apelamos que haya una toma de conciencia, una mirada más elevada de la importancia que tiene esto para todos. ¿Cuándo se espera por parte del gobierno tener algún tipo de novedades para comunicar a la población con respecto a la marcha de las negociaciones con los trabajadores? Se está trabajando muy fuerte. Después del avance comunicado por el presidente, conjuntamente con la empresa, se está llevando a papel. Y el llevar a papel implica, bueno, entrar en un grado de detalle mayor, porque cada palabra importa, de lo que sería un preacuerdo de inversión que habilita otra etapa, ¿verdad?